Digo, así es, doctor. Seguimos en las calles de Córdoba. Esta vez para contarles que el próximo mes de junio la Municipalidad de Córdoba realizará un llamado público y abierto para cubrir 20 puestos en el Paseo de las Artes de Artesanos. Estamos acompañados de Marcela Santanera, que es la directora de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día. Marcela, contanos cómo se va a llevar este proceso. Vamos a hacer el llamado a concurso o convocatoria para cubrir los 20 puestos vacantes que en este momento tenemos para la feria histórica, la feria del Paseo de las Artes, que es en la Plaza Seca de Achával Rodríguez y La Cañada. Son 20 puestos para diferentes rubros, alrededor de 12 rubros que tenemos disponibles en este momento, y la fiscalización externa se va a realizar en el Centro Cultural General Paz, en Pringles y Catamarca, el día 12 de junio. La recepción va a ser de 8 a 12 horas. Calculamos que el mismo día, a partir de las 17 horas, los artesanos van a poder ya tener una devolución de los fiscales, si van a ser aceptados o no. Esto forma parte de un plan que venimos desarrollando, de un trabajo de hace más de 10 meses que venimos desarrollando de trabajo conjunto con los artesanos sobre la problemática del sector y para dar cumplimiento a la ordenanza de las ferias de interés cultural y turístico que la Dirección de Cultura tiene a su cargo para ordenar todo el sector de estas ferias, ¿no? ¿Qué beneficios tienen los artesanos que salgan seleccionados? ¿Serán empleos municipales? No, de ninguna manera son empleos municipales. El beneficio es que tienen asegurado el puesto el tiempo que ellos dispongan, pero ya es un puesto fijo y en un lugar asignado. ¿Es normal que haya 20 puestos vacantes o por ahí es un número muy alto? En estas circunstancias es un puesto bastante elevado. Hace ya muchos años que esa fiscalización no se realizaba y es una fiscalización externa con fiscales propuestos por la misma comisión y a su vez fiscales externos con veedores municipales, lo cual también nos va asegurando poder ir elevando el nivel de la calidad artesanal que ofrecemos, digamos, a los visitantes de la feria. ¿Dónde deben ingresar los artesanos que quieran participar? Los artesanos pueden consultar, por un lado, nuestra página web, que es cultura.córdoba.gov.ar, y el teléfono del Centro Cultural Paseo de las Artes, 433-4369 o 4368. Y dirigirse, si no, directamente el día 12 de junio, de 8 a 12, en el Centro Cultural General Paz. Muchas gracias, Marcela. Un gusto.